primero que vamos a hacer va a ser cortar los pimientos, la zanahoria y la cebolla a cuadritos pequeñitos y luego vamos a rehogar todo en esta sartén. Ponemos un poquito de aceite y empezamos a cortar esto. Los pimientos ya los hemos lavado. Así que metemos primero la cebolla. Seguimos con la zanahoria. Y la vamos a hacer también a cuadritos. Y la añadimos a la sartén. Y ahora volvamos a poner los pimientos. Vamos a ir moviendo esto un poquito. Añadimos el pimiento y ahora cortamos el verde. Y de nuevo lo añadimos a la sartén. Le vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a mover otra vez. Lo vamos a tener aquí rehogando entre 5 y 10 minutos. Lo vamos a tapar y mientras eso se hace, vamos a picar dos ajos y vamos a picar también un poco de perejil. Ya lo tenemos cortado, lo teníamos congelado y vamos a picarlo un poquito más. Aquí apagamos fuego porque esto ya lo tenemos. 400 gramos de pollo. Los cortamos con la verdura que acabamos de sofreír, de rehogar. Le añadimos el perejil y el ajo picado. Le añadimos maíz, esto vienen a ser unos 75 gramos, maíz cocido, y lo vamos a mover esto un poquito. Ahora cogemos 4 huevos y lo vamos a batir. Ponemos el horno ya a precalentar a 180 grados. Y metemos aquí casi todo. Vamos a dejar solo un poquito porque vamos a utilizar para pintar el hojaldre. Entonces nos dejamos un poquito nada más. Mezclamos otra vez. Añadimos un poquito de sal. Pimienta. Y un chorrito de aceite. Ahora ya mezclamos, ya es lo definitivo, aquí ya no vamos a poner nada más, vamos a mezclar bien y empezamos a montar el hojaldre en el molde para pasarlo al horno, que como he dicho lo tengo precalentado a 180. Bueno, esto ya se adivina, ¿eh?, que esto va a estar exquisito. Bueno, pues vamos a ponerlo al final. Cogemos un molde de estos, este tiene 24 centímetros de diámetro. Le ponemos un poquito de aceite para engrasarlo, para intentar que no se nos pegue mucho. Lo prendemos bien y una vez engrasado, pues una lámina de hojaldre la vamos a meter ahí dentro, la vamos a acoplar. Al principio parezca pequeño, tú lo estiras para que pase por encima. Ahora cortaremos esta parte de aquí que nos sobra. Quitamos aquí un poquito y seguro que se nos ocurre algo que hacer con este hojaldre, alguna figurita o alguna cosa rellenita de queso y jamón, por ejemplo. Pinchamos un poquito con un tenedor y introducimos el relleno, o sea, todo lo que hemos hecho, todo el pollo con las verduras, lo metemos dentro. Esto huele a pimienta. Lo aplanamos un poquito y ahora vamos con el hojaldre que vamos a poner arriba. Vamos a apartar este un poquito. Ahora cogemos una lámina nueva de hojaldre y con el propio papel que lleva, la abrimos aquí
Y con un rodillo de estos, que esto es de la marca Evilio, os voy a dejar el enlace en la descripción para que veáis cómo es. Vamos a hacer una especie de enrejado que vamos a colocar aquí encima. Si no, pues lo puedes hacer con un cuchillo o lo puedes poner así, tal cual, lisa. ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo, hay que apretar bastante porque si no, no se llega a perforar. Si ves que no está bien, podéis ayudaros de un cuchillo para terminar, pero vamos, en principio debería de ser suficiente. Ahora, con otro rodillo, un rodillo de los normales, lo vamos a enrollar para llevarlo allí, aquí encima. Lo colocamos aquí y lo ponemos por aquí arriba. También nos va a sobrar y también le daremos otro uso. Y el huevo que nos habíamos reservado para pintar, pues ahora lo usamos. Pintamos toda esta superficie mallada. Y nada, vamos a meterlo al horno. Está a 180, precalentado. Y lo vamos a tener ahí al menos 45 minutos. No lo puedes poner muy fuerte porque si no se te haría mucho el hojaldre y la carne pues no salía. ¿Vale? Entonces 45 minutos a 180. Bueno, pues 45 minutos después ya hemos sacado el horno, fijaos qué preciosidad. Ahora vamos a desmoldarlo, vamos a tener que eliminar algunas de las partes que rebosan, pero nos va a quedar igual de bonito. Lo tenemos fuera. Con la ayuda de una paleta lo sacamos y lo llevamos al plato donde lo queramos presentar. Y aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? Una vez desmoldado, está genial. Pues de sabor os aseguro que está mejor todavía. Venga, pues vamos a probarlo. Pues nada, esto era lo que queríamos hacer hoy. Un pastel de pollo y verduras espectacular. Una vista preciosa que queda bonito para cualquier celebración que quieras hacer o para cualquier día que lo quieras hacer. La carne, he usado pollo, pero tú puedes usar ternera, cerdo, una mezcla de ternera y cerdo, igual que las verduras. He puesto pimiento, cebolla y zanahoria, pero puedes utilizar cualquier otra verdura. Igual también le podrías haber añadido queso, en fin, muchas. La idea es de hacerla es esta, pero tú puedes variar. Vamos a cortar un trocito. Mirad la pinta que tiene. Fijaos el corte. Vamos a ver qué tal está. Pues está buenísimo. Así que nada, ya os invito a que lo hagáis y que probéis las variaciones que os he dicho si os apetece. Si te ha gustado, haces un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete, te puedes suscribir. Y si puedes comentar y compartirlo, pues idea. Y pues mira, nada más, hasta la semana que viene un nuevo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, hasta luego.